Ovalip debe conservarse refrigerado en nevera hasta el momento de la administración y debe ser atemperado a temperatura ambiente durante 5 o 10 minutos antes de cada inyección. Tras cada administración, es recomendable devolver el dispositivo a la nevera. Al abrir la caja de medicación, vamos a encontrar un cartucho de vidrio que contiene un líquido transparente y las agujas adecuadas para su administración. En su centro Instituto Bernabeu, le habrán facilitado previamente la pluma o dispositivo mediante el cual debe ser administrada la medicación. Para la administración de Ovalip 900 Unidades Internacionales, destapamos la pluma, desenroscamos la parte superior, introducimos el cartucho teniendo en cuenta que la goma gris debe quedar en la parte de arriba y volvemos a enroscar. Ya tenemos el cartucho cargado dentro del eh, dispositivo. Colocamos la aguja subcutánea y retiramos las protecciones. En primer lugar debemos realizar un purgado del aire del dispositivo antes de cada administración. Para ello seleccionaremos en la parte superior la dosis de 12,5. Y realizaremos la descarga empujando hacia abajo la pieza verde intermedia que podemos observar en la pluma, de manera que veremos salir una pequeña cantidad de medicación por la aguja. A continuación, volveremos a girar la parte superior del dispositivo para seleccionar la dosis que nuestro ginecólogo haya recomendado. La administración se realizará por vía subcutánea en el abdomen. Para la inyección desinfectamos la zona con alcohol y pellizcamos el abdomen formando un pliegue. Inyectamos la medicación descargando la dosis seleccionada, volviendo a empujar hacia abajo la pieza verde intermedia y presionamos la zona con algodón y con alcohol. Tras la administración, retiramos la aguja y la desechamos en un contenedor adecuado.